Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, teacher. ¿Cómo estamos? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Sí, Pues por con acá gran bien. calor. Sí, la verdad que este día ha sido, creo que el más, pero más caluroso. No, no sé cómo explicarlo, pero sí está horrible. Hola, Erika, bienvenida. Juan, bienvenidos. Ya por ahí les puse que ya iniciamos, pero hay varios que se han de estar bañando ahorita, quizá. Con este calor, está horrible. Erika, bienvenida. Buenas noches. Carla, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Por acá, como decía el compañero Carlos, con un gran calor. ¿Quiere dejar este calorcito? No. Sí, esto está horrible. Ya vamos sintiendo lo que es el infierno, decía una señora para ello. Bueno, yo pienso ir al cielo, no al infierno, le di. Ay, no, esta señora me hizo la tarde, la verdad. Me dice la señora, mírele. Qué calor está haciendo, don Carlos, me dice. Ay, sí, mire, y este es el que vamos, y este quizás es el que vamos a sentir en el purgatorio. No, en el purgatorio no hace calor, le digo yo, así va. ¿Cómo no? No, le digo yo, en el infierno. Ah, se pone a reír la señora. Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me escucha bien? Ok, excelente. Vamos a ir esperando, le vamos a dar un minutito, ¿verdad? Para que se vayan incorporando. Por ahí algunos que me escribieron, mire que voy de camino todavía, etcétera, etcétera. Entonces, ni modo, ¿verdad? Vamos a ir a hacerles un tiempito, pero vamos a empezar a las 20 con 3, ¿ok? En eso váyanse alistando para que podamos iniciar nosotros acá. Ya ven mi pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, ya. Ok, gracias. Rubén, bienvenido. Lorena, Daniel, ¿me escuchan bien? Sí se oye. Ok, excelente. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces ya, ¿verdad? Con los que estemos conectados, ¿verdad? Y por respeto a los que están conectados temprano, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Bueno, vamos a iniciar siempre, ¿verdad? Con nuestra agenda sobre el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración. Y por último, las consultas y cierre, ¿verdad? Vamos a ir verificando ahí, ¿verdad? El tema de hoy. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sumamente sencillo y se llama series de relleno. Fíjense bien, series de relleno, ¿ok? El Bien, maestro. objetivo de esta clase es aplicar métodos de serie de relleno Agüita helada, por favor, poneme un poco más de dentro de ahí. Excel Ya la haciendo uso de cortaron, ya los el presidente. métodos correspondientes. Les voy a silenciar los micrófonos porque si no después no me escuchan bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por ahí. Entonces, como siempre, la pregunta al inicio de la clase es, ¿han escuchado series de relleno? ¿Lo han aplicado? Pregunta. Quizás alguna vez lo hemos aplicado, pero
Así como por el nombre, no, nunca lo he escuchado. No. Ok, excelente. ¿Los demás? Juan, Erika, Carla, Mirna. Erika dice que no, no lo ha aplicado. No lo ha escuchado. Okay. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Joaquín, bienvenido. Gracias. A ver, ¿quiénes han escuchado sobre series de relleno? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, Juan, excelente por ahí. Es posible que sí, ya lo hayan realizado, pero como dice Carlos, es posible que en base al término no lo identifiquen, porque sí, esto es algo que sucede siempre y es un método que ocupamos para, como su nombre lo dice, para rellenar. Carmen, bienvenida. ¿Había escuchado usted este término? Buenas noches, dije, no, la verdad que no. No sé si ya Okay. lo he hecho, pero como hay bastantes términos que no los manejo, ajá, hasta que ya somos en el tema. Okay, excelente. Vamos entonces a revisar acá la teoría para que podamos. Bueno, realmente la teoría es bastante corta, no me voy a tardar mucho, ¿verdad? Pero sí quiero que le pongamos mucha atención. Bueno, las series de rellenado o de relleno, ¿verdad? Son las que crean series de datos en Excel partiendo de uno o de dos elementos. Es muy sencillo utilizando la funcionalidad de autorrellenar. Dice por acá que con esta funcionalidad solamente necesitamos ingresar, como les decía al inicio, uno o dos datos y Excel a partir de ese uno o dos datos va a rellenar el resto de las celdas. ¿En qué momento nosotros, o ustedes, mejor dicho, han ocupado el rellenado que menciona por acá, el rellenado de celdas? ¿En qué momento lo han utilizado? Eso sí ya lo han hecho ustedes. Creo que cuando hacemos, por ejemplo, como las tareas que hemos estado haciendo últimamente, cuando, digamos, hay 20 empleados, digamos, únicamente colocamos el número 1 y creo que de ahí podemos utilizar ese método para que se agreguen todos los demás números automáticamente sin estar Correcto, haciendo. correcto. Ahí ya dijo, usted ya me dio, ya casi dio toda la clase, Carlos. Qué barbaridad, no me dejó que terminara yo de la, pero está bien, excelente. Sí, ¿verdad? Como dice el compañero, basta con que pongamos un número o dos y Excel al arrastrar, oigan, al arrastrar, entonces, básicamente, Excel nos puede estar ayudando, digo, nos puede porque hay varios elementos que se pueden hacer cuando nosotros arrastramos, pero uno de ellos es el rellenado en serie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo y fíjense bien, no solamente se pueden hacer con los números, se pueden hacer con algunos otros elementos. Veamos el primero. Fíjense bien en la primera imagen. ¿Qué tenemos en la primera imagen? A ver. ¿Qué tenemos en la primera imagen? Tenemos que ingresamos una palabra. Bueno, y no es cualquier palabra, ¿sí? Es un día de la semana, ¿verdad que sí? Entonces, si usted viene, fíjense bien, y toma este botoncito que está acá, ¿sí? Que él es el controlador de relleno. Oiga bien, ¿cómo se llama? Controlador de relleno. Y usted le da un clic y lo arrastra hacia abajo, van a ver este efecto, miren, ¿sí? Aquí ya dice domingo, pero cuando uno lo va moviendo entre las celdas, aquí va apareciendo una etiqueta. Que saben qué es lo que dice. Por ejemplo, después de domingo, ¿qué sigue? Ah, entonces en esta etiqueta va a salir lunes.
Aquí martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y vamos por nuevamente domingo. Miren. Y nos va a quedar de esta manera, miren. ¿Sí? Entonces, usted pone domingo y lo arrastra con el controlador de relleno y vamos a obtener esto, miren. Usted va a decir, ay, pero qué sencillo eso que estamos viendo, ¿verdad? No sé, no sé. Algunos podrán decir, ¿y eso cómo, cuándo, dónde o con quién, ¿verdad? ¿Sí? Pero, esto lo van a hacer ustedes y van a dar gracias a Dios que exista cuando ustedes estén trabajando con grandes cantidades de datos, ¿sí? Imagínense que estén haciendo una tabla, no sé, de unas 3 o 4 semanas, ¿verdad? Y en lugar de estar poniendo cada día de la semana, entonces ahí solamente ponen domingo y empiezan a hacer la serie de relleno, ¿verdad? Yo lo pongo muy práctico y cualquiera diría, ah, pero es que eso se mira sencillo. Bueno, inténtelo hacer. Intente hacer 5 semanas escribiendo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta completar las 5 semanas. Y mínimo, mínimo se va a llevar unos 5 o 4 minutos en hacerlo. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto tiempo, Carmen? Depende la rapidez para digitar también. Correcto, ¿verdad? Depende si somos picapolleros, ¿verdad? ¿Dónde está la I, verdad? Entonces, ojo, Excel por eso nos presenta este tipo de métodos para que nosotros podamos hacerlo. Y vean, este método de los días de la semana, ¿sí? Es uno de algunos que podemos utilizar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama el botoncito, dijimos, que aparece acá en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada? ¿Cómo se llama? Controlador de relleno. Controlador de relleno. Entonces, no se les vaya a olvidar, ese botoncito es el que nos ayuda a nosotros a copiar fórmulas y funciones verticalmente y también horizontalmente. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Bueno, como les decía, ¿verdad? Eso lo hacemos con los días de la semana. Pero ¿qué tal si ahora nos vamos con los meses del año? Miren, vean, aquí están los meses del año. Comenzamos escribiendo enero, miren, y hacemos lo mismo. Le damos enter y regresamos a seleccionar la primera celda. Cuando usted seleccione este botoncito y le dé un clic sostenido y lo arrastre hacia abajo, usted va a ir viendo las etiquetas de los meses que se van a ir escribiendo. Miren, vean. Hasta el mes que a usted le sea necesario. ¿Qué les parece esto? ¿Ya lo habían hecho ustedes? ¿Carla? ¿Ya lo había hecho usted? Sí. Hola, creo que no se puede activar el micrófono. Carmen, bueno, Carmen, ¿usted había hecho esto? Sí, ella. Entonces, si ya lo habían hecho, esto es series de relleno. Llenado. Eso, relleno. Ok, bueno. ¿Preguntas hasta acá? Eso también aplica para las horas, ¿verdad? Podría ser. Aplica en alguna medida a las horas. Sí, ¿verdad? En algunas sí, porque cosas, en algunas ocasiones, por ejemplo, yo lo ocupo con fechas, por ejemplo. Pero a veces no se cambia, sino que se mantiene. Ah, es, lo que sucede es lo que les mencionaba hace un momento. Bien, podemos aplicar una serie de relleno, ¿verdad? O una serie de copia. Entonces ahí es donde
En este botoncito que ustedes ven acá, podemos hacer ese cambio, Carmen. Si usted lo que quiere es copiar el mismo elemento que tiene seleccionado en toda la selección o en todo lo que va arrastrando, entonces cuando termine de arrastrar, aquí le aparece este botoncito, usted le da clic y le da a la primera opción que es serie de copia o serie de copiado. Pero copiar si usted lo celda. Quiere, exacto, así es lo mismo, copiar celda. Pero si usted lo que quiere es un rellenado en serie, entonces le da clic donde dice serie de relleno. Y donde dice rellenar formato solo, se jala, digamos, solo el formato, sin un texto. Exacto. Si la, por ejemplo, la celda que usted está arrastrando o copiando, por ejemplo, tuviera negritas. Tuviera una fórmula o algo no, así. No. Tuviera, por ejemplo, negrita, color de fondo, subrayado. Entonces, cuando usted lo arrastre y le dé en esa opción, las celdas van a quedar vacías, pero cuando usted escriba, van a adoptar la misma, el mismo formato que la celda en la que, de la que se copió. Ok. ¿Sí? Por eso es, esa no la vamos a trabajar, esa no se va a trabajar acá, pero muy buena pregunta por ahí, ¿verdad? Entonces, ojo que es importante que esto nos va a ayudar a ser más productivos, porque imagínense que estamos haciendo una nómina de los meses de los pagos de los meses del año, ¿verdad? Y necesitamos luego hacer una gráfica, entonces obviamente esto nos va a ahorrar mucho, pero mucho tiempo. Lo que podríamos hacer en 5 o 7 minutos, lo vamos a hacer en 2 o 3 minutos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, también podemos crear series de números consecutivos o números que aumentan de una manera constante, fíjense. Acá tenemos dos ejemplos. Miren, tenemos el 1, 2, que era lo que les mencionaba. Seleccionamos ambas celdas y luego arrastramos desde aquí, miren, hacia abajo. Y hacemos una serie de números consecutivos. ¿Sí? ¿Logran visualizar acá cómo sucede? También lo podemos hacer de 5 en 5, de 4 en 4, dependiendo de cómo usted quiera. Por ejemplo, si usted pone 5 y 10 y hacemos el arrastre, ¿verdad? Estos números que nosotros, cuando nosotros arrastremos, lo que van a aparecer es que todos serán múltiplos de 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un incremento de 5 y de 5 a 10. Entonces, ¿el siguiente cuál sería? 15, 20, 25. Exacto. Entonces, esto nos sirve, miren, en el momento que lo estemos ejecutando acá como práctica, tal vez usted va a decir, bueno, esto no le haya mucho sentido, pero, cuando estemos ya nosotros en una planilla bastante extensa, sí va a ser bastante necesario. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Como les digo, la serie de relleno, el tema es bastante corto, ¿verdad? Para desarrollar, pero sí, el ejercicio que vamos a hacer, sí, ¿verdad? Entonces, ya les voy a dar por acá los lineamientos para que ustedes puedan desarrollarlos, ¿verdad? Sin ningún problema. Muy bien, vaya. ¿Preguntas, chicos? Yo por ahorita, ¿no? Ok, gracias. ¿Los demás? ¿Brian? ¿Juan? Por el momento todo bien, tío. Todo bien. Ok. ¿Rubén? Creo que Rubén no está en clase ahorita. Bueno. Vamos a seguir entonces con la demostración. Si gustan, por favor, abrir un libro de Excel en el que vamos a desarrollar una pequeña demostración para que ustedes también lo vayan probando. ¿Ok? Y luego les doy la práctica. O sea, la tarea. Recuerden que la demostración no debe de ir en el libro de las tareas, ¿verdad? Esta es la sesión número 13, ¿verdad?
¿Me avisan cuando ya estén ahí, por favor? Ya. Ya, profe, ya. Muy bien, vamos a probar los que ya les mencioné hace un momento, ¿verdad? Ya les menciono. Vamos a colocar lo de los días de la semana. Vamos a empezar con lunes. Yo voy a empezar con lunes. Miren, ¿sí? Le voy a dar Enter y voy a retornar a la celda que contiene el valor. Miren. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un clic y vean lo que va a suceder. Voy a arrastrar. Tengo el mouse con el botón presionado. Miren. Miren. Vean lo que sucede cuando yo bajé una celda. ¿Qué pasó? Aparece Se una puede. etiqueta. Ajá. Hola. Sí, Mirna, diga. Sí, se puede ver el día que se va a poner en la celda. Entonces, exacto, entonces usted puede ir midiendo hasta dónde quiere llegar. Mire, hasta ahí llego a domingo, pero puedo seguir y puedo llegar hasta el otro domingo, miren. Y si quiero, puedo llegar al tercer domingo. Suelto y miren. Ya tengo 3 semanas ahí, ¿sí? Y lo que decía Carmen, vaya, si yo quiero copiar el lunes, miren, vengo acá y en opciones de autorrelleno le doy clic. Y le digo copiar celdas, miren. Estamos. Pero no, yo lo que necesito en este caso es serie de relleno. Así que le doy clic acá. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Lo van haciendo ustedes por ahí? Vayan haciéndolo. Al final me van a mandar una capturita ahí para ver si lo hayan hecho. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, voy a dejar un espacio porque ya van a ver por qué. Bueno, ahora voy con los meses del año. Miren, enero, miren, le vuelvo a dar Enter y vuelvo a subir, miren. ¿Sí? Ahora voy a arrastrar con el controlador de relleno. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Cómo se llama ese botoncito? Miren, le voy a dar un clic y lo voy a arrastrar. Miren, ahí va apareciendo los meses que se van a ir agregando a las celdas. Miren, hasta ahí llegué a diciembre, pero quiero llegar hasta junio. Miren, ahí está, suelto. Y otra vez lo mismo, aquí me aparece el botoncito de opciones de autorrellenado. ¿Ven? Y puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Copiar la misma celda o serie de rellenado. ¿Sí? ¿Me avisan si ya hicieron estos dos, por favor? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver con los números. Bueno, aquí solamente hemos puesto lunes y enero. Miren, ahora voy a poner uno. ¿Ven? ¿Sí? Con el uno, si lo arrastro, vean lo que sucede. ¿Qué va pasando ahí? Se está copiando el No mismo, hace ¿verdad que sí? autorrelleno. Se ha copiado el mismo. Ah, ok, pero si yo quisiera cambiar eso a correlativo, cambio de copiar celdas a serie de relleno, miren. Y aquí le voy a agregar otras dos para que sean 20. Miren. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer ustedes? También ahí lo hice de U poniendo un número, pero ahora lo voy a poner así. Miren, 1, 2, miren, regreso, pongan mucha atención, selecciono ambas y aquí va a suceder lo contrario a este, ¿sí? Cuando lo hice uno por uno, ¿vean? Miren. Suelto. Entonces, ¿aquí qué me hizo? Una serie de relleno, porque yo le di el 1 y el 2 como insumo. Miren, ¿y qué pasaría si yo le doy copiar celdas? ¿Qué pasaría con el rellenado? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría con el rellenado? Se repite la serie, uno, dos. Ah, ya lo hizo. Ya lo hizo, excelente. Se repite la serie 1, 2. Miren, 1, 2. Pero si le vuelvo a cambiar,
Serie de relleno del 1 al 20. Miren. Como les digo, ahorita ustedes pueden decir, ay, eso como para qué me va a servir, ¿verdad? Y todo. Hay mucho escepticismo a veces en estos temas de los métodos en Excel. Ay, pero cuando uno los, cuando uno dice, ¿por qué no aprendí a hacer ese método, ¿verdad? O ese procedimiento, y ahí es donde quedamos nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer el otro, ¿ven? Si yo pongo 2 y luego pongo 4, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es una serie correlativa, sí, pero ¿de cuánto en cuánto es el incremento? De dos en dos. De 2 en 2, miren, arrastramos. Miren, y tenemos incremento de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, y eso mismo puede pasar con 5 y con 10, ¿ven? Que era lo que les mencionaba en los ejercicios, ¿ven? Miren. Ahí estamos. Voy a llegar hasta 100. En la última, miren. ¿Sí? Entonces, las series de relleno las podemos ir haciendo así como hemos visto a lo largo de esta pequeña demostración. ¿Sí? Les dije que dejaran espacio entre lunes y enero porque voy a enseñarles otra cosita. Miren, vean esto. Loom. ¿Sí? Vean. Vamos a arrastrar. ¿Ven? ¿Ya vieron lo que pasó? Miren. Lo muestra contractado. Bueno, una cierta forma de contracción, pero no es tal contractado, pero sí, es una forma, ¿verdad? Y lo mismo sucede con enero. Miren, pongan N. Y arrastren. Miren. Háganlo, por favor. Y me dicen si les funcionó o no les funcionó. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Para mí sí es bastante útil. Eso. Sí, ¿verdad? Ahora lo que le mencionaba de los formatos, ya Carmen lo mencionó, lo voy a demostrar. Voy a poner lunes, pero este lunes le voy a aplicar relleno amarillo, color rojo, centrado, negrita, ¿verdad? Tamaño 14. Miren, voy a arrastrar esto de acá. Hasta acá. ¿Sí? Si yo le doy rellenar solo formato, solamente la primera tiene la palabra, mire Carmen, pero ¿qué tal si yo escribo algo acá como un hola? Ah, miren. O un adiós. ¿Qué pasa? Lo que estoy escribiendo No concuerda, por eso no le va a arrastrar, creo. ¿Hola? No es como del mismo tipo, por eso no creo yo que se le arrastre. ¿O sí? No, lo que ha pasado aquí, Brian, es que solamente estamos copiando el formato a las otras celdas sin el contenido. Vean esto ahora. Voy a copiar el mismo lunes acá y lo voy a arrastrar, pero ahora le voy a decir acá sin formato. ¿Se comprende? Entonces, aquí, estas que están vacías, no es que no haya funcionado el autorrellenado, Brian, sino que lo que sucede es que solamente se copió el formato de la celda primera, de la celda origen. Vean, si yo escribo 10, 19, vean, tiene el mismo formato. Tiene negrita, 14, centrado, relleno
amarillo y color de texto rojo, lo mismo que tiene la primera, ¿vean? Entonces, ¿qué es lo que se copió en en las otras celdas? El formato. En cambio, aquí no, miren, cuando yo arrastré esta, yo las arrastré así, pero cuando vengo y le digo rellenar sin formato, entonces todo el contenido de las demás celdas pierde este formato y regresa a un formato que se le conoce como formato genérico o le decimos normal también, que es Calibri 11, justo alineado a la izquierda, sin negrita, sin cursiva, sin subrayado, ¿verdad? Sin alineación. ¿Estamos? No sé si se ha comprendido esta parte. ¿Sí? Ustedes pueden investigar acá, miren, tenemos también rellenar días. Rellenar días laborales de la semana y rellenado rápido. Bueno, por ejemplo, si ponemos lunes, perdón, lunes, y rellenamos, vean, yo le puedo decir rellenar días. Ah, no, pero no son números. Bueno, ni modo. Entonces, ¿pero puedo rellenar días laborales? Miren, ¿qué pasó? ¿Alguien notó lo que sucedió? Vean Sí, que se lo. eliminaron los sábados y domingos. Ah, muy bien, mira, estaba así. Permítanme. Vamos a regresarlo a como era antes. Acá está sábados y domingos, miren. Pero aquí si yo le digo rellenar días laborales de la semana, me quita los domingos y me termina de rellenar los días que hacen falta. ¿Sí? ¿Estamos? Así es que esos serían los diferentes formas de autorrellenado, ¿sí? Así es que, y créanmelo, son sumamente útiles. La verdad que vamos a hacer ahorita una pequeña demostración, ¿verdad? O sea, esto era lo que decía la teoría. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Fíjense bien. Yo voy a colocar ahorita lo siguiente. Si usted me puede seguir, me sigue, por favor. ¿Verdad? Vaya, miren, en este momento acabo de hacer algo solamente con los meses desde enero del 2022 hasta julio del 2023. Miren en cuánto tiempo me pude ver llevado realizando este proceso. ¿Sí? Vamos a insertar una nueva columna acá. Le vamos a llamar total 2022 y vamos a colocar un 2023 acá. Bueno, quizás por eso hizo demasiado calor el día de hoy, ya veo. Muy bien. Tenemos esta tablita. Voy a combinar estos, miren. Sí. Y ahora con el número, miren, 1, 2, ¿ven?
Voy a hacer un patrón de 20. Miren, el código, todos son del CDFP-010-100. Si yo arrastro, miren. ¿Ven? Ahorita vamos a dejar vacíos lo que son los nombres y los apellidos. ¿Ven? Y ahora genero lo que es una cuadrícula para que se vea bonito. ¿Ven? Díganme ustedes cuánto tiempo me tardaría yo haciendo esto si lo hiciera sin el uso del autorrellenado. ¿Cuánto me tardé? Ni 5 minutos, miren. ¿Sí? Y ya lo tenemos completado, ¿ven? ¿Sí? Vamos a colocar una fórmula acá, que sería la suma de los meses, ¿verdad? En este caso van a ser todos enteros, ¿ven? Y vean acá, autorrellenado. Control, doble clic, miren. Este es uno nuevo, una nueva forma para copiar y arrastrar fórmulas dentro de un rango de valores. Apúntenlo. Miren, control, mantengo presionado, doble clic, ¿ven? Inténtenlo. Aquí hay una fórmula y aquí también, ¿ven? Esta la vamos a volver a copiar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Control y que era Control y inglés. doble clic. No me recuerdo si Monterrosa va con S o con Z. Me corrigen. Bueno, muy bien, miren. Bueno, los nombres, está de más ahí, ¿verdad? Vaya, pero imagínense que nosotros tuviésemos que hacer una nómina, y eso que esta es como la más cortita, ¿verdad? Que estamos haciendo, ¿sí? Pero note que sí son necesarios conocer, ¿verdad? Lo que es en este caso los formatos de autorrelleno, ¿sí? Porque nos ayudan pues a realizarlo algunos procesos mucho más rápido, ¿sí? Vamos a usar una función para rellenar lo que es los meses, ¿verdad? Vamos a poner una aleatorio entre, un aleatorio punto entre, ¿verdad? Y va a ser entre 1 y
¿Por qué se muere esta cosa? Entre 1 y 9. ¿Ok? ¿Sí? Ah, es que era punto y coma, perdone. Sí, y mira, control doble clic y luego arrastramos hacia acá, ¿ven? ¿Sí? Lo mismo, copiamos para acá, arrastramos hacia abajo y luego hacia la derecha, ¿sí? ¿Ok? Y para que no vayamos a tener problemas con las fórmulas, las volvemos a pegar, pero solo valores, miren. Copiar. Solo valores, miren. Y ya nos quitamos de que las celdas estén cambiando a cada momento, ¿vean? ¿Sí? ¿Estamos? Este es el control de ventas. Primera vez que hago esto, créanme. Funeraria, funeraria, La Esperanza. Este es el número de cajas que han vendido estas personas por mes. ¿Ok? Y aquí están los diferentes cantidades de cajas que han venido. Se ha muerto bastante gente, por lo visto, ¿verdad? ¿Sí? Y Erika se queda pensando. Ay, no dice. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué piensan ustedes de la serie de relleno? ¿Será que es una buena herramienta o será que definitivamente lo puedo hacer de otra forma mejor? ¿Qué dicen ustedes? La verdad que facilita bastante. ¿Verdad que sí facilita bastante? Y los valores no nos tienen que dar igual que los suyos, ¿o sí? No, 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 no. Estamos usando todos la función de aleatorio punto Ajá. entre 1 y 9. Ah, okay. ¿Ok? Sí. Fíjense que aquí inclusive les voy a comentar que pudimos haber utilizado la herramienta de formulario, miren. Ah, pero creo que en este caso creo que, ah, no, no, no podemos porque tenemos esto acá, vean, y no se sobreentiende. Si le quitamos esto, por ejemplo, lo vamos a pasar para Dije, pero cuando acá. hacemos eso del aleatorio, solo se puede para un lado, ¿verdad? O sea, solo hacia abajo o hacia un lado. ¿O no? Correcto, o sea, primero lo va a hacer hacia abajo y luego lo selecciona todo Ok, y lo jalo para la derecha, digamos. y luego lo jala para la derecha, correcto. Ok. ¿Sí? Vaya, miren. Hoy hay que estar bien pendientes del teléfono, nos avisa antes de que vaya a temblar ahora. Muy bien, preguntas. ¿Qué les parece? Una excelente herramienta, Ingrid. Correcto, ¿verdad? Miren, ahorita algunos tal vez podrán en este momento decir, no, ¿verdad? Se mira algo así como algo muy, muy, muy pobre o no sé cómo lo podrían estar ustedes tomando en este momento. Pero cuando ustedes estén trabajando, yo estoy trabajando con una tablita de 20, miren. Pero ¿qué tal si ustedes están trabajando con un umbral de personal, ¿qué? De unas 3 plantas, ¿de qué? De unas 5 departamentos, donde cada departamento tiene su, todos, todo, todo, una serie de cantidad de personal. Imagínense, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Entonces,
O cuando estamos en la confección de un rango de valores, así como lo estamos haciendo nosotros acá, mucho nos va a servir esto de del autorrellenado. ¿Verdad? Mucho nos va a servir, créanme. A veces uno dice estas cosas como que no mucho, pero cuando uno las viene, dice, ah, ok, pero yo sé hacer esto y hoy lo voy a hacer, lo voy a aplicar y me va a funcionar, ¿sí? Que eso es lo más, como lo más importante acá, ¿sí? Muy bien. Bueno, les voy a dejar ahorita lo que es la tarea, fíjense bien. Les voy a mostrar lo que es la tabla que ustedes van a desarrollar. Fíjense que, créanme, lo que es una tabla bastante corta. ¿Por qué? Porque solamente ustedes yo trabajé con 15, aquí van a trabajar con 11 empleados, ¿sí? Fíjense. Ahorita les mando la captura mejor para que ustedes la puedan ver mucho más fácil. ¿Sí? Digamos que prácticamente yo se las estaría dando de esta manera, miren. ¿Sí? Descarguen la imagen, por favor. Yo se las mandé por ahí. Entonces, ustedes van a trabajar con 11, ¿verdad? Personas, en donde ustedes van a trabajar con el historial de ventas de Amrinet SADCB, que es una empresa de servicios, ¿cómo se llama? De servicios telefónicos, internet, línea fija, cable, etcétera. ¿Verdad? También tienen su área de teléfonos móviles. Entonces, ustedes están haciendo las ventas desde enero hasta junio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ustedes complementan la tabla con el copiado de que hemos estado viendo, ¿verdad? La serie de relleno y terminan esto. Solamente les voy a explicar el total de ventas. Creo que no es necesario que se lo diga. Es la suma de todas las ventas de enero hasta junio. El porcentaje, ustedes, para todos va a ser el 10%. No le vamos a dar más ni menos. ¿Ok? La renta, ¿sí? Es del sueldo. Miren, al sueldo le van a aplicar la renta, que es el 10%. Miren. Y el sueldo neto al final será, fíjense bien, una operación combinada. Vamos al sueldo, que es E4, le vamos a restar la renta. Miren, ¿sí? Vean bien esto, por favor. Al sueldo le vamos a restar la renta, ¿sí? Pero le vamos a sumar las ventas totales por el 10%, ¿sí? Estamos. No sé si se ha comprendido lo que van a trabajar. Si tienen dudas, es momento de que me digan ahorita, mire, cómo sería, ¿verdad? Tal cosa. A ver. ¿Cuál sería, si tienen alguna duda, para poderla solventar ahorita? El porcentaje siempre sería todos el 10%. Correcto, Joaquín, el porcentaje. Para todos los empleados va a ser 10, aunque permítame, vamos a hacer una pequeña prueba acá. Voy a poner el sueldo de 450. Y ¿Y para la renta? la renta es el 10%. ¿Sí? Voy a poner la meta de 4.000. Bueno, pero como son 6 meses, 4.000 por 6 serían 24.000, ¿verdad? ¿Sí? Porque estamos hablando de la Sí. meta de los 6 meses. Y si la meta mensual es de 4, entonces tienen que llegar a sumar aquí mínimo 24 mil. Veamos. ¿Sí? Digamos que en el primero llegó a 3.800. En el segundo llegó a 4.001. De ahí a 4.100. 4.000.
0,80, 3,900 y 3,998. Ok, veamos. No llegó ni a los 24,000. Ok, aquí sucede lo siguiente. Le voy a explicar por qué le vamos a dar el 10% de todo esto, porque es una gran cantidad, ¿sí? Esta empresa paga comisión, digámoslo así, de las ventas cada 6 meses. O sea, en otras palabras, enero, sí, ¿verdad? Enero, oh, no, espérenme, serían junio y diciembre. Va a pagar el 10% del total vendido. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Entonces, aquí tenemos la meta que tiene que ser de 24 mil, pero si no llega, aquí tendríamos que hacer una variación, pero igual, esto solamente nos va a servir para revisar al final si cumplió o no cumplió. Miren estos dos datos, ¿verdad? Porque si llegó a los 24 mil, se merece el 10%. Si lo viéramos desde el punto de vista de Excel intermedio, aquí tendríamos que hacer una diferenciación. Tendríamos que decir, bueno, si llegó a los 24 mil de enero a junio, tiene derecho al 15%. Pero si no, tiene derecho solamente al 10%. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Excel intermedio. ¿Estamos? Sería como una condición, ¿verdad? Correcto, sería como una condición, solamente que como todavía no hemos llegado a las condiciones, las tenemos que ver hasta Excel intermedio, pero ustedes ya creo que ya más o menos se lo están imaginando, ¿verdad? Entonces, por eso les explico cómo funciona esta tabla, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, al final, miren, de 23.879, el 10% se le va a sumar al sueldo menos los 45 más el 10% de esto. ¿Cuánto sería el 10% de esto? Pues lo podemos ver acá. El 10% sería 2.387,90 centavos. Bonito sueldo le sale en junio, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y es un buen incentivo, fíjense, porque imagínense, si tengo 24 mil de meta semestral, lo ideal sería ir sumando, ¿verdad? Llegar a los 4 mil mensuales, pero si no, tenemos que buscar la manera en que algunos meses tenemos que pasarnos de más de 4 mil y ficha para puntear acá, porque vean, según lo que acabo de poner acá, este y este y este no llegaron a los 4 mil. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los que se pasaron de 4 mil solo serían $181. Y aquí, solo aquí le faltan 200. Entonces, obviamente, no iba a llegar, ¿verdad? Entonces, por eso sumó, punteó esto. Pero en este caso, en esta nómina, lo vamos a manejar así, que le van a pagar a la persona Juan Cruz 2.793 ese mes, o sea, el mes de junio. Aquí, acuérdense que falta esto, ¿verdad? Hay que rellenar esto, hay que rellenar esto y hay que poner los sueldos. La meta es para todos la misma, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden poner un aleatorio entre, ¿sí? Para poder rellenar esto. A mí no me interesan los números, ya de por sí las fórmulas las tienen que manejar ustedes. Me interesa que ustedes vean qué tan factible o qué tan bueno es utilizar la serie de relleno, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, o sea, crear una tabla así como esta, con todos los datos, con todas las fórmulas, o sea, me llevaría un buen de tiempo, o me equivoco, Rubén. ¿No me está escuchando, Rubén? No le funciona el micrófono. Ok, ¿y los auriculares? No cuenta con él por el momento. Ah, ok. Bueno, sigamos entonces.
No sé si hasta el momento hay alguna pregunta con respecto al contenido, al tema, lo visto el día de hoy. Esta sería la tarea para el día de hoy, ¿vean? ¿Sí? Complementar las series que hacen falta, ¿vean? Y obviamente rellenar acá, ¿verdad? Los valores de las ventas de enero a junio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Todo bien, ingeniero. Ok, excelente. Antes de que nos retiremos, solamente quiero comentarles que, bueno, no sé si algunos ya los invitaron para el siguiente nivel. ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Verdad que sí? Ok, eso es Sí, lo primero, sí. ¿verdad? En el siguiente nivel, pues ya. Esperemos que, no sé si me va a tocar con algunos de ustedes, no sé todavía, ¿verdad? Ya me dieron el horario de 8 a 9, pero creo que va a ser hasta después de las vacaciones, si no mal me equivoco, porque yo todavía con ustedes, acordémonos que terminamos hasta el 31. Entonces, todavía tenemos la semana que viene, ¿verdad? Trabajo. Y el día lunes terminamos la semana 3. Solamente por un lado eso. Por otro lado, con los laboratorios, ¿cómo vamos? A ver. ¿Cómo vamos con los laboratorios? No sé, ok, Juan dice al día, sí, veamos Juan Agustín, sí, vamos bastante bien, ya inclusive ya algunos, ¿verdad? Ya están trabajando en los laboratorios de la tercera semana. Los únicos que ya hicieron el laboratorio, por lo menos Daniela Adalberto ya hizo el primer laboratorio. Erika hizo el segundo, el primero y el segundo. Juan Agustín creo que ha hecho tres, pero, ajá, quiero ver quién más. Y de ahí los demás, el Ruth, Jacqueline, no tienen ningún laboratorio realizado, ya lo deberían de haber comenzado, ¿verdad? Brian, Briseida, Carlos Eduardo, Carmen. Denis, Edwin, Iván, Joaquín, Carla, Lorena, Luz, no sé si Luz creo que no ha estado ingresando, pero ella me debe la semana 2 y 3, Mirna y Rubén, ¿verdad? No han hecho ninguno de los laboratorios de la semana 3, ya debían de haber comenzado, ¿ok? Ya vamos a llegar al día 14. Y van a andar corriendo con los laboratorios. Yo les pido ahí que por favor pueden avanzarlo. Revisen, ahí está toda la teoría en la plataforma. ¿Verdad? Lo que sí les pido porque el día 31, ese día, yo tengo que subir notas, ¿verdad? Y si hay algún atraso de alguien que no ha entregado o no llegó al 80%, ya es el equipo de inglés corporativo que va a estar preguntándoles a ustedes. Entonces, es importante que terminen los laboratorios, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido problemas con los laboratorios. Ustedes pueden realizar los laboratorios las veces que sean, no sé si ya sabían eso, ¿sí? Las veces que sean. Permítanme. Ok. Los laboratorios de la plataforma son, Lorena. Son los que están en la plataforma online, online.inglescorporativo.net, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar ingresando ahí a la plataforma para realizar los laboratorios de cada semana, ¿sí? Esos laboratorios ustedes tienen
la cantidad infinita o hasta que lleguen a sacarse el 10 para poder aprobarlo, ¿sí? Tienen que pasarlo con 80% o más. ¿Ok? Estamos, voy a pasar por ahí. Ajá, correcto, eso es lo que le mencionaba, Lorena. Solamente veo que a los que mencioné primero fueron los que ya empezaron a trabajar con los laboratorios, ¿okay? Los demás les dije que no habían comenzado, pero ya estamos a día 13, ¿sí? Faltan 2 días para finalizar la semana 3, entonces hay que ponerse al día, ¿okay? Sí, también Denis por ahí, ¿verdad? Hay que ponerse al día, ¿ok? Estamos. Bueno, yo por el momento, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Solamente les quiero solicitar, ¿verdad? Que siempre estemos prestos a poner atención en la sesión, que es lo más importante, ¿verdad? Recordemos que dependiendo del ambiente donde nosotros estamos, así es como nosotros también, pues nos podemos comportar o no, ¿verdad? Entonces, solamente les solicito que en esa hora que estén aquí conmigo, traten la manera de estar aquí en la clase, ¿okay? Es un comentario y espero que lo tomen en consideración. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, chicos, y ya les mando la asistencia virtual, ¿ok? Así que pasen feliz noche. Y bendiciones. Nos vemos mañana. Sí, Gracias, igual. feliz noche. Gracias, Igualmente. noche. Cuídense.